¿cómo estás? Hola Eric, muy. O sea, perdona. Hola, muy bien. Me confundí de persona. Te doy la bienvenida a un ciclo de charlas en el marco del mes del diseño y también te doy la bienvenida a nuestro taller, a la Universidad Andrés Bello, al campus creativo. Y quiero empezar esta charla, quiero empezar este conversatorio primero presentándote. Juan Pablo Espínola, como todos sabemos, es arquitecto de la Universidad de Chile y es el primer chileno en ingresar al programa de moda de la Royal Academy of Fine Arts. Todos sabemos que la institución donde está ahora Juan Pablo se funda en 1663 en Amberes, Bélgica, y en verdad es una institución que ha visto pasar a verdaderos innovadores y rupturistas en sus campos. Por ejemplo, el pintor Vincent Van Gogh, ícono del impresionismo y padre del postimpresionismo, pasó por la Real Academia, así como también Lorenz Alma Tadema, el arquitecto y diseñador industrial Henri Van de Velde, uno de los fundadores de la Bauhaus, y maestro contemporáneo, la Escuela Real, la Royal Academy ha visto pasar a la formadora de diseñadores que cambiaron la brújula de la moda durante la década de los 90 y que repercute con intensidad en el inicio de este milenio, como Margiela, como Walter Van Beneden, como Chris Van Acht, como Ander Burmeister o como Dries Van Noten. Bajo toda esta información y entre todo lo que hablemos de lo académico, te queremos dar la bienvenida, Juan Pablo, a tu charla que se llama Vestir a la cibercultura, moda que no existe. Y nada, queremos escucharte a ti más de lo que podemos decir nosotros. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esa introducción. Se siente raro ser, que te digan eso de ti, de tu trayectoria, a pesar de ser bastante pequeño, pero es así, y me gustaría un poco volver a eso, porque yo estudié arquitectura formalmente. Yo no, ahora recién me estoy, podríamos decir, formando como diseñador de moda, pero siempre con la arquitectura tuve un acercamiento a lo textil que de hecho me permitió realizar la primera tesis de mi universidad, de la Universidad de Chile, donde estudié, sobre crear espacios con textiles, membranas textiles y su aplicación en Chile y cómo era en el extranjero. Y desde ahí no pude contener más mi emoción por el mundo de la moda y claro, postulé y terminé acá y ya estoy en el segundo año de esto que finaliza con un máster en moda. Pero independiente de, claro, de la trayectoria que me hizo llegar acá, hay algo que es un deseo personal, que es combinar las tecnologías, la inteligencia artificial y lo polémico que puede resultar ser diseñar con inteligencia artificial, nuevos materiales y cuestionar un poco la realidad. Cuestionar es lo que estoy viendo, cómo se visten en un juego cibernético. ¿Es real o no? ¿Nos estamos acercando a eso? ¿Qué pasa cuando se mezclan? Entonces, esta exposición va a abarcar un poco eso en la moda y voy a partir con tres ejemplos que conceptualizan un poco este y esta idea de llevar lo físico a lo virtual para después pasar por un ámbito un poco más filosófico que nos llega a entender cómo lo virtual está un poco dominando y las posibilidades de negocios también que hay con eso y que los futuros diseñadores creo que también deberían enfocarse en eso, ¿no? Así que voy a empezar con mi presentación y siéntanse libres de interrumpirme cuando deseen, o no tengo problema. Y me gusta partir con el caso de Neil Harbison, que es un señor que ya debe estar en los 40 años, que es mitad inglés, mitad español. Y él nació con un problema, que es el problema de que él solo veía en blanco y negro. Y él se instaló, y justo con científicos se instaló una prótesis que está en su cerebro, y es una especie de antena que luego termina acá en el frente. Y lo que le hace, él no ve colores, todavía no, pero siente frecuencias de sonidos de acuerdo al color que está viendo.
Por ejemplo, el color rojo emite un sonido, el negro otro, y así tiene una percepción un poco mayor de la realidad a color en su propia versión, ¿no? En su propia forma de ser. Pero él tuvo un problema que a mí me parece súper interesante, que él quiso sacar pasaporte y no lo dejaban. ¿Por qué? Porque la prótesis que tenía interfería en su rostro y no, probablemente lo mismo pasaría en Chile, que no le permitían sacar pasaporte. Hubo una polémica bastante grande con respecto a esto, porque la gente decía, o los medios decían, es un artículo que está acá, que está interfiriendo tu rostro. Pero él decía algo súper curioso, que es, esto ya es parte de mi cuerpo. Gracias a esto yo veo, mi manera de percibir los colores, esto ya para ustedes puede ser un objeto tecnológico, para mí es parte de mi cuerpo, es una extensión de mi cuerpo. Y si lo piensan un poco, pasa lo mismo con los celulares hoy día. O sea, cuando alguien sale sin su celular, se coloca súper nervioso, es lo último que vemos antes de dormir y lo primero que vemos al despertar. Ustedes están más con sus celulares que con sus familias, pero al mismo tiempo es una extensión física, pero también es virtual. Nosotros pensamos en el celular, describimos lo que sentimos en el celular. No es solo una videollamada e intentar disminuir lo físico, también los sentimientos están ahí. También una nueva forma de entender. Y bueno, otro ejemplo que me parece bastante interesante considerar para entender un poco el inicio de esta charla es The Open Body Database, que es un proyecto exhibido en la Feria Ars Electronica 2018, que es una feria que se realiza en Alemania, que habla como de los avances tecnológicos, y este proyecto se basa en la recolección de datos sobre el cuerpo humano con el objetivo de apoyar a la industria de la moda en una sostenibilidad en base en cuerpos reales. O sea, analizamos 20 cuerpos de mujeres, por ejemplo, alemanas, de tal edad a tal edad, y nos presentan los patrones o lo que tenemos que tener en consideración para generar menos residuos al momento de realizar una prenda, por ejemplo. Pero esto también inicia una discusión sobre lo ético de la recopilación de datos humanos, el derecho a la privacidad, por ejemplo, y cómo se pueden compartir los cuerpos para ayudar a nuevos descubrimientos que apoyen la sustentabilidad y la tecnología. Y el último proyecto, y acá un poco la parte arquitectónica también, que es el pabellón, que es bastante famoso, del estudio de diseño de Diller Scofidio Renfro, que es un estudio en Nueva York, y que creo que es un proyecto bastante particular porque es una manera física de hacer presenciable, de un ejercicio de hacer físico lo virtual. ¿Por qué? Porque ellos diseñaron un edificio compuesto únicamente por una estructura de acero rígida sobre un lago en Suiza y con dos plataformas que se puede ver en la foto como satelital de aire de vuelo de pájaro que hay ahí, y con una constante niebla por el agua que lo rodea. Entonces, cuando uno ingresa allá, es curioso porque se rompe todas las lógicas de lo que está arriba, que está abajo, de la típica cosa vitruviana de que lo estable siempre va a ser lo rígido, lo permanente. Acá se rompen esas lógicas y parámetros como la temperatura, la humedad, la dirección y la velocidad del viento se perciben gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, en este caso con los abrigos que eran parte de la obra, los cuales tenían distintos sensores. Por ejemplo, el rojo que se ve en la foto era que estabas en cercanía a otra persona afín, y también estos sensores tenían cierta estimulación, la cual, si estabas teniendo una conversación agradable, si se fijan los sensores, hay uno que estaban en las nalgas y vibraban, o si estabas teniendo otra sensación, de acuerdo a las conexiones que habían, vibraba otra parte de tu cuerpo. Entonces, estos tres ejemplos creo que demuestran un poco cómo son ejercicios y de la vida de una manera de hacer físico o acercarnos a lo virtual. Y ahora me gustaría meter una parte filosófica antes de entrar de lleno a la moda y que tienen que ver con estos tres ejemplos. Hay un señor, un filósofo que fue muy importante y que murió hace como 2 meses, que se llama Bruno Latour. Y él decía, muy resumidamente, que tenemos que poner en ámbito metodológico al mismo nivel lo humano que con los objetos, por ejemplo, que lo no humano.
Esto rompe un poco la filosofía muy que el hombre es el centro del universo y que todo está para nuestro placer o para nuestro beneficio, sino que los objetos y nosotros ambos somos actores que interactuamos constantemente generando una red, que ahí nace el concepto de actor red que él genera. Y dichas dinámicas son, por ejemplo, el COVID, yo creo que acá es el mejor ejemplo de esto, de la pandemia que ya estamos finalizando. Para entender cómo actos humanos y no humanos intervienen en problemáticas sociales que requieren de nuestro conocimiento de ciencia y técnica. Y yo recuerdo el 11 de febrero del 2010, la Organización Mundial de la Salud llamó al coronavirus y cito, el enemigo público número uno de la humanidad. Es decir, un actor no humano, un virus que genera acciones sobre nosotros, nos puede matar y cambia nuestras vidas, que fue el aislamiento. Y la pandemia entonces fue una sucesión de asociaciones de actores redes que involucran seres humanos y no humanos, los virus, los animales, la tecnología y las videollamadas que hicieron para comunicar. Y gracias a la intermediación del animal silvestre, obviamente el virus entró en contacto con los humanos, la interconexión humana hace que sea imposible evitar una pandemia, estamos tan conectados que se va a generar igual. Y la asociación entre humano y no humano no se limita al virus propiamente tal, sino que también, por ejemplo, a las aplicaciones tecnológicas y los objetos que se usaron para combatir el virus, o también los objetos que se utilizaron para sustituir el contacto físico. Y, por ejemplo, vuelvo al celular. Y la otra teoría que me gustaría recalcar y que todo esto sé que va a hacer sentido después de la siguiente diapositiva, pero es el concepto cyborg, que a mí me encanta y que de hecho mi colección de segundo año que estoy preparando ahora para la academia, se va a tratar sobre el concepto de cyborg, que ella toma la metodología de Latour y dice que nosotros somos cyborg, o sea que somos un híbrido de máquina y organismo. Por ejemplo, el caso introductorio, el caso de Neo con la antena. Pero ella lo lleva al plano que vamos a ir para allá y que el hombre y mujeres somos ensambles híbridos, como piezas de una máquina. Y la comprensión entre el límite entre el hombre y la mujer permite que estos cuerpos sean extensiones, el cuerpo como una máquina protésica. Y vuelvo nuevamente al celular, que todos tenemos celulares y el avance de la tecnología va a hacer que obviamente sigamos consumiendo celulares. El celular no tiene género. Y es probablemente lo más común que tenemos todos dentro de los objetos. Entonces ella propone que también la tecnología va a ayudar que el binomio hombre y mujer desaparezca. Porque el desarrollo tecnológico va a entendiendo, aquí me voy a meter en las patas de los caballos, pero entendiendo de que el mundo se concibe entre la separación hombre y mujer, y usualmente la separación hombre y mujer se refiere a que la mujer es lo que no es el hombre, por el sistema en que estamos patriarcal, que usualmente se desarrolla la cultura occidental. Significa que, por ejemplo, si en el futuro existiera una máquina que permitiera, y que existe ahora, pero más desarrollada, que incubar bebés los 9 meses sin necesidad de que la mujer se embarace, más objetos tecnológicos, según la teoría de Cyborg, de Donna Haraway, va a generar que la liberación de la mujer, ya que las diferencias ya no van a existir porque la tecnología nos ha hecho y ensamblado tanto de que lo que corresponde por sentido natural a la mujer ya no es necesario. Bueno, estas dos teorías, al final del día, lo que nos produce es que si nosotros entendemos que somos cyborg y que lo somos, todos ustedes tienen un perfil físico y todos tienen un perfil virtual. A ustedes probablemente les interese más la foto que comparten y cómo se ven en la foto que comparten en Instagram que cómo se ven ahora, porque eso va a ser mucho más visible. Es porque todas estas teorías se combinan y queremos llegar a una combinación de realidad y virtualidad y tenemos que vestir a ese yo virtual. Y acá empiezan los ejemplos ya muy de moda, que me gustaría comentar, que a mí me parecen fascinantes, que es DressX. Que siguiendo la teoría de Donna Haraway, bajo el concepto cyborg y el uso de inteligencia artificial, nuestra extensión no es solo física, sino que también cibernética. Y muchos de nosotros no. Hay carreras y carreras profesionales que dependen de eso, de la extensión virtual de nuestro cuerpo y de lo que promocionamos.
Y es por eso que necesitamos ropas para vestirnos en el día a día, pero también ropa, maquillaje y peinado para tener una buena apariencia en el mundo virtual. Y este servicio de DressX, y que tiene una aplicación bastante interesante por si la quieren bajar también, es literalmente una colección virtual. Entonces, ¿cómo funciona? Es que tú escoges el vestido que quieres usar y mandas la foto y al día siguiente tú obtienes la foto con el look ofrecido. Y ojo que los valores no son mínimos. O sea, un vestido puede costar $40 y lo que obtienes es una foto. Y acá probablemente ya lo han visto en nuestras charlas, pero comprar ropa virtual es una cosa, pero diseñarla es otra. Y ha habido muchas polémicas con respecto a los programas de inteligencia artificial que generan imágenes para comprender cómo la moda y la creatividad se puede ir desapareciendo o no. Y a mí me gusta comparar los mood boards que ustedes crean para crear una colección con el uso del cerebro. Y es, nosotros estamos creando, cuando generamos una colección, estamos creando algo nuevo a partir de, como dice ahí, ideas previamente concebidas en nuestro cerebro. ¿O qué pasa si utilizamos la máquina que toma ideas preconcebidas, construidas por otra gente, para generar algo nuevo? Y yo soy bastante fanático de estos programas de inteligencia artificial que están generando imágenes a partir de parámetros o prompts. Y acá hago un ejercicio que es combinar el vestido de María Antonieta con la arquitectura de Zaha Hadid. Puse esto en Midjourney, que no sé si alguno de ustedes lo utiliza, pero es una aplicación de inteligencia artificial. Y les quiero mostrar el ejercicio del diseño con respecto a esto. En la primera foto vemos cuatro opciones de volúmenes que combinaban los parámetros que yo escribí, que en inglés es largo, pero era básicamente volúmenes de María Antonieta con arquitectura de Zaha Hadid, dame un vestido con respecto a eso. Y dentro de esos cuatro parámetros yo escogí el de el inferior, que se pueden ver ahí, y después me fui a seleccionar opciones, 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 uno cambiando la manga, otro haciéndolo más largo, otro provocando un poco de transparencia, cambiando volúmenes, y todos son diseños distintos y todos hechos por máquina. Hasta que me decidí con los tres mejores que más me gustaban y que están ahí, para que puedan ver, y de hecho mi favorito es el primero. Esto lo ocupé para mostrar cómo uno puede diseñar con inteligencia artificial y generó la discusión en la academia sobre la valorización del diseñador. Fue como, chuta, esto está reemplazando mi trabajo, esto está haciendo que mi trabajo se desvalorice porque la máquina está pensando y yo no, se supone. Pero ojo, si recordamos la teoría de Cyborg de Donna Haraway, las máquinas no nos dominan, nosotros somos las máquinas. Y siguiendo eso, nosotros tenemos que entender que esta aplicación está para nuestro uso, pero también pasa lo mismo que la televisión y la radio. Cuando decían que la radio iba a desaparecer con la televisión, yo creo, claro, tal vez desvaloriza un poco a lo que uno puede creer, el trabajo del diseñador, pero también nacen nuevas opciones de trabajo para el diseñador, que es generar esto, encontrar la técnica de una imagen para poder llevarlo a la realidad. Y también permite solucionar problemas con qué pasa con la gente que no puede tener un diseñador, que no puede pagar un diseñador, en cualquier ámbito. Estas opciones también son fructíferas para ello, y por eso yo creo que la creatividad y el arte y el desarrollo de nuevas ideas con inteligencia artificial no genera un mayor riesgo para la profesión. Acá hay una nueva opción que yo realicé, que de nuevo fue siguiendo parámetros y obtener un resultado, pero me fui un poco más al detalle con respecto a los volúmenes y los pliegues. Al final coloco el resultado con la imagen que me quedó y finalmente también diversifiqué un poco con respecto a diseño de productos que encontré interesante. Todos los zapatos, todo lo que ven ahí no existe, o podríamos decir que existe en el mundo virtual. Y también street style looks con influencia un poco más japonesa, que el diseño que me gusta. Pero de nuevo, todo con inteligencia artificial y con el computador y cambiando los prompts y el texto desarrollado.
¿Y cómo funciona esta tecnología? Esta funciona, se llama, o sea, esta tecnología funciona mediante el modelo clip y unclip, y por eso no es como, por ejemplo, yo escribo en la máquina y no es, quiero una manzana nadando en una sandía. Él no va a tomar como nosotros lo haríamos en Photoshop, una sandía y una manzana y pegarlo, sino de que genera la información necesaria de la imagen y el texto, como está ahí mostrando. Y ese es el resultado. Y dentro de eso nosotros podemos escribir que lo queremos es tal cosa en el estilo japonés que, o en modo de un retrato, un dibujo. Y ahí escribimos el prompt, por ejemplo, en el video, y ahí están las instrucciones que yo quiero llegar y con la información generada. Y luego me da las opciones y ahí yo puedo seguir desarrollando y cambiando y modificando. También nuevas oportunidades de diseño que creo que los diseñadores y pueden afrontar, diseñadores de vestuario pueden afrontar totalmente, es que con la inteligencia artificial ya nace el mercado de los prompts, que es mercado de instrucciones, mercado de texto. En donde la gente tal vez chuta, tengo esta herramienta que me permite generar imágenes, generar nuevos diseños, pero tal vez no soy tan bueno escribiendo instrucciones o parámetros técnicos. Entonces aquí me da la opción en que yo me llega el texto y yo puedo comprar el texto por $2 y ahí puedo, ahora necesito una chaqueta con esta inspiración o con estos colores o con este material. Por lo que esta inteligencia artificial también permite nuevo desarrollo de nuevos negocios y que involucra totalmente a los diseñadores de ahora. Pero inteligencia artificial no es solo obtener imágenes o obtener diseños, sino también aplicarlos en otros aspectos de la vida y de la industria de la moda, como puede ser el análisis de tendencias y de proyectar las nuevas tendencias que se ocupará en la próxima temporada. Yo sé que algunos de ustedes saben esto, pero vale la pena repetirlo, que las tendencias o que el color rojo va a estar de moda tal el próximo año no es tan orgánico como se cree, sino que hay empresas que están destinadas a generar esa información a través de distintos análisis antropológicos, de acuerdo a las noticias que hay, la próxima crisis económica, etcétera, y generan ciertos parámetros para que grandes industrias como los retailers de nuestro país pueden comprar ese informe y a través de eso compran y tienen una compra segura a los proveedores en China, en donde sea. Así funciona el mercado de las tendencias y hay empresas que están dedicadas solo a analizar eso. Y antes se hacía preguntándole a la gente, se le consultaba sus preocupaciones, se veían encuestas y ahora eso también ocurre con la inteligencia artificial. Se analiza la imagen, se analizan las influencias que ocurren en el mundo online, que es básicamente donde se quiere proyectar el mundo de las compras. Y la empresa encargada de pronosticar las tendencias, ya están utilizando estos servicios de software de inteligencia artificial para establecer un análisis más detallado del mercado y lo que les permite básicamente es ahorrar millones en un clic. Y otra aplicación que yo destaco de inteligencia artificial en la moda es el caso de Eva Engines, que básicamente es a través de un software de inteligencia artificial para pasar de un dibujo técnico bastante simple a un look real de vestuario, haciendo mucho más sencillas y rápidas las visualizaciones, los conceptos comerciales que se desarrollan y anteriores a la producción y la venta de estos productos. Entonces uno escoge el color y a través del dibujo técnico que tenía y ya va generando y con textura y volumen la prenda a partir de esta forma tan fácil. Sé que se parece mucho al Photoshop, pero esto ya es un programa que pueden utilizar empresas sin necesidad de utilizar Photoshop. Bueno, asociado a tecnología también está el concepto de Smart Clothes, que los textiles, sé que en esto lo han escuchado mil veces, pero que el futuro de los textiles es el control de la temperatura, implantes, y que no estoy hablando de cables que cuelguen de una chaqueta, sino de que la tecnología llega a un punto en que tengamos textiles que se comporten como textiles, pero también que se comporten como algo más, como una aplicación. Y de hecho, escuchaba acá en Amberes que el futuro de la ropa. Y al igual que un celular, tal vez el futuro de la moda no es comprar más moda, no es comprar más ropa, sino que nuestra ropa tenga aplicaciones, al igual que nuestro celular. Y acá yo destaco dos trabajos. El primero es de Pia Interlandi,
quien es una diseñadora australiana que desarrolló el concepto de ropa para la tumba, el Little Black Death Dress, que es como el pequeño vestido negro, pero para la muerte. Y bueno, y voy a citar a la diseñadora que dice, es una prenda para llevar de este mundo al mundo siguiente, siendo un envolvente del cuerpo sin vida, con un tejido que responde al tacto de las manos de los seres queridos en duelo, pasando del negro al blanco a través de la transferencia de calor corporal, siendo un acto simbólico de la energía encarnada en el amor de la familia, pero también de los procesos de descomposición del cuerpo, del duelo y de la aceptación. La poesía de este proyecto es fascinante, pero también habla, es bastante simbólico, pero habla del futuro de los textiles, en el paso de lo físico a lo que haya más allá. Y bueno, yo creo que muchos de ustedes vieron este viral de un reel en Instagram, creo, en YouTube, de un vestido que cambia de color con la interacción de la fibra a los rayos UV. Es de la marca PH5 y ellos ya se han especializado en generar estos vestidos, ya que la composición del hilo está recubierta con un material que reacciona a los rayos UV. Criptomonedas. Es un mundo que nosotros nos reímos mucho y que tiene bastante chiste y por la volatilidad de las monedas que hay. Pero lo cierto es que criptomonedas y está bien asociado con el arte generativo, es decir, el arte generado por código. Y le quiero hablar del caso de Gen Close, que se especializa en moda generativa. ¿Y esto qué significa? Que a través de un código obtengo resultados gráficos interactivos y que puedo llegar a desarrollar. El sistema genera un diseño textil, aquí en eje, por ejemplo, de tipo tartán, y los tejedores y costureros pueden utilizar la clave del tejido, del diseño del patrón y la construcción para poder producir el textil físico y la prenda a producirla localmente. Y todo, bueno, como decía, todo esto se realiza a través de código, el cual en este caso me permite generar un sistema de patrones paramétricos con capacidad de crear 3.125, en este caso, 3.125 patrones de prendas diferentes y que se vende en pesos, que es una moneda, una criptomoneda. Y de hecho, yo con un amigo mío que capaz está viendo esta transmisión, porque le comenté que se llama Patricio Isaías, nosotros vamos a generar una colección de productos basada en el arte generativo. O sea, tú al comprarla en pesos, la moneda, la criptomoneda, tú vas a obtener, por decir, la foto, pero que es muy distinto a lo NFT, porque acá la foto viene respaldada con código, por eso es arte generativo y no una imagen generada en Photoshop. Y el estampado de eso va a obtener un producto físico. Entonces nosotros estamos combinando de alguna forma que tú tengas el producto en el mundo virtual y en el mundo físico y que lo puedas usar a la vez. Fortnite es un juego muy popular que muchos jugamos hasta el día de hoy. Y bueno, él colaboró con Balenciaga y después creo que con Moncler por una colección que no me gustó mucho. Esta colaboración se realizó en septiembre del año pasado para la creación de una serie de skins, las skins son las vestimentas de los jugadores, que están a la venta por tiempo limitado y se compran con dinero, con tarjeta de crédito. Y a la vez, Balenciaga sacó los productos en físico de esta colaboración, bastante básica, una polera, un hoodie. Y esto también habla un poco de Balenciaga, como en Fortnite, los límites del mundo virtual y el real son porosos. Los jugadores no solo se pueden cambiar de ropa, sino que ingresar a una boutique virtual de la marca, realizar el típico baile, pero asociado a Balenciaga, tomarse foto y enviarla al Fortnite Town Square, pero también permite que nosotros usemos esa vestimenta. En la realidad, los humanos reales pudieron admirar la cartelera del anuncio de esta colaboración en el juego en Times Square, en Nueva York, caminando por Madison Avenue. Ustedes pueden llegar a la tienda física de Balenciaga. Y para disfrutar de todo tipo de productos de esta colaboración y llevar, al final del día esto lo que hace es llevar la moda al límite y abrir las nuevas dimensiones y a un mundo virtual en donde no solo fue una muy buena estrategia de marketing, sino que la tecnología sirve como excusa
para democratizar el acceder a una marca, porque si bien el hoodie se llevó a la realidad y el polerón ya costaba 700 dólares, en el mundo virtual y que tú puedes comprarla y tenerla por hasta cuando dure el juego. Entonces, claro, versus virtual está la discusión, pero es una forma también de democratizar un poco la moda y ese discurso que vaya que trae problemas para justificarla. Otra colaboración es Prada con los NFT, que se lanzó en mayo de este año Prada realizó esta colaboración con Cassio Hirst, que si no saben es el hijo de Damien Hirst, el famoso artista. Y establecieron de nuevo un matrimonio entre lo físico y lo digital, otorgando un NFT, que es un non-fungible token, especie de arte virtual, a cada cliente que compre alguna de estas piezas de esta colaboración con este artista, y que eran piezas unisex y que solo se vendían por 24 horas. En esta colaboración no se obligaba al cliente a elegir entre físico y virtual, porque de hecho el NFT se regalaba, se otorgaba gratis, pero funcionaba más como un potenciador y como un certificado de propiedad virtual de que tú obtuviste una prenda de esta colaboración. Y algo interesante también a propósito del mercado del lujo y de lo que está pasando con la moda es que la plataforma de venta de estos NFT estaba asociada a la Blockchain Consortium, Aura Blockchain Consortium, que es un mercado de entregar soluciones de criptomonedas al mercado del lujo y que se asoció el grupo el de Louis Vuitton, LVMH, el grupo Prada y Cartier, y que son marcas que usualmente compiten, no son del mismo grupo, pero que juntas se asociaron para pertenecer al mercado del lujo y las criptomonedas. Ahí pueden ver la colaboración en que tú tienes la prenda física y también el NFT. Y otro caso que me gusta destacar en esta simbiosis cyber, mundo virtual, mundo físico y lo que nosotros que estamos entre medio es un caso bien particular que fue en Roblox, el juego popular a nivel mundial, y que por solo una hora, me acuerdo la fecha, el mayo del 2021, en Roblox hizo una colaboración con Gucci en que estuvo el bolso, el Dionysius Bag with Bee, que existe en la vida real, que está a la izquierda en mi pantalla, la suya espero que también, que se vende por 3.400 dólares. Y en Roblox llegó la virtual, que se vendía por 475 Roblox, que son unos 6 dólares. El Roblox es la moneda que ocupa el juego, que al final se traduce en dólares reales. Pero bueno, estos productos eran limitados, entonces se revendieron y llegó a un límite en que el bolso virtual se vendió a 350 mil Robux, que son 4.375 dólares. O sea, el ítem virtual en Roblox vale más que el objeto físico. Esto también creo que de alguna forma demuestra que la industria de la moda no solo es física, sino que está en múltiples dimensiones y más aún que cada plataforma agrupa un cierto grupo de personas, puede generar una industria. O sea, la industria de la moda no es una. La industria de la moda en los videojuegos puede ser muy distinta a la industria de la moda de crear una aplicación de que, chuta, viene un nuevo virus y necesito ropa para postear en Instagram, pero no quiero salir a comprar o quiero entretenerme y subir algo. Entonces, ahora voy a comprar ropa virtual y todas estas aplicaciones que nacen en torno a esto. Y yo creo, y para finalizar un poco esta exposición, ser diseñador de moda en el año 2022 no es simplemente hacer ropa. Para ser un jugador importante tienes que abarcar diversas plataformas multimedia. Y la pregunta es si la ropa sigue siendo el punto, es lo importante, o simplemente es otra forma de contenido en su viaje de distribución de las marcas que ustedes van a tener a futuro o del proyecto que quieran hacer. Para algunos diseñadores, y como vemos acá en los ejemplos con Gucci, Prada con su modelo, que la modelo no existe, está generada bajo computador, y el juego de Valencia, que más de alguno jugó, yo creo. Yo creo que para algunos diseñadores la respuesta no importa. Un usuario que comparte con una estrella de pop virtual o los influencers virtuales, siempre uno cree que la moda comunica, pero pareciera también que estamos
más dispuesto a utilizar la ropa como excusa para comunicar otra cosa. A veces sentimos que las marcas están haciendo un experimento, especialmente Balenciaga, yo creo, sobre cómo hacer moda en la actualidad y por qué esto tiene tanta influencia, pero a nosotros nos causa un poco de gracia, o comparar las colecciones de Balenciaga con las de Chanel hace 10 años y después uno ve, ¿por qué voy a comparar dos marcas que están en completamente distintos mundos? Pero creo que es mejor plantear dudas que encontrar respuestas sobre cómo va a ser la moda del futuro, del mundo cibernético, o cómo se va a vestir la gente ahora o en 10 años más, y cuestionar qué es la perfección y qué es el lujo y cuál es el punto de la ropa en absoluto, cuando mi marca, una marca típica ahora se sostiene en accesorios y en perfume, y por qué no se pueden sostener en moda virtual, en compra virtual, y vale la pena aprendiendo a hacer el tajalí, o vale la pena hacer el moda virtual o aprender a Blender y estas aplicaciones, por ejemplo. Yo soy optimista y creo que la moda, el producto, es el mensaje, pero también el medio. Pero en el mundo de la diversidad de plataformas y el mundo cambiante que estamos, medio y mensaje tienen que ser propuestos por ustedes, por los diseñadores, por nosotros, y estar acorde a los cambios y a los tiempos que estamos viviendo. Así que eso fue un poco mi exposición y espero haberle hecho sentido. Gracias, Juan Pablo, y nosotros vamos a continuar. Juan Pablo, yo tengo un par de preguntas que podríamos conversar un poco, ¿qué, si te parece? Perfecto. ¿Paro de compartir No, pues o Juan Pablo, si quieres deja la presentación y después de Nicolás también tenemos algunas presentaciones que han aparecido aquí en el YouTube, aquí se parece que va a estar entretenida la conversa. ya, perfecto. Sí, puedes dejar la Sí. presentación. Tengo un par de preguntas para ti, nada más, como preguntas Perfecto. como diseñador. Y parto como, hay una frase que dijiste que me llamó mucho la atención, que habla de que comprar ropa virtual es una cosa, pero diseñarla es otra. ¿Cómo enfrentáis todos los procesos creativos? ¿Cómo es tu proceso creativo para crear una colección, la colección que estáis creando ahora? ¿Cuál es tu proceso? A ver, yo tengo un proceso creativo, voy a hablar muy tradicionalmente a través del research, generar una prenda. El proceso creativo se basa un poco en la investigación del concepto que quiero desarrollar y lo que estoy en este momento, en este estadio de desarrollo del segundo año con la colección. Y en este research yo obtengo cierta información que me permite básicamente un mood board, pero también un research que me permite no mentirme a mí mismo y saber lo que existe con mi mismo concepto, con mi misma idea. Chuta, ya no puedo hacer esto, tengo que pensarlo. Y después yo tengo un proceso que a mí me enseñaron en arquitectura, y no sé si voy a cometer un delito con decirlo, pero es que la mente no. Nosotros intentamos generar un proceso lineal en que hago mi búsqueda de mi concepto y después obtengo un diseño. Pero la mente no funciona mucho así. La mente funciona en que tal vez primero pensamos en diseño y después en concepto. Y tengo que ir y volver y tal vez hago un dibujo y después tengo que justificar el dibujo. Entonces, mi proceso de diseño de una colección es mucho ir y venir. Y a veces incluso, y sé que está, no sé, no está mal decirlo, pero tal vez me baso mucho en la estética de un dibujo para después conceptualizarlo y encontrar una justificación conceptual de por qué lo hice, que sería el tema de la colección. Tú nombrabas, claro, el diseño de compra de moda virtual y el diseño de moda virtual, y que por eso, a ver, básicamente el debate es de que el diseño con inteligencia artificial puede sustituir al diseñador o el trabajo del diseñador. Y yo lo que propongo es una visión mucho más optimista de que eso no va a pasar, porque uno tiene, al desarrollo tecnológico uno tiene nuevos desafíos. Tal vez ustedes le enseñan cómo usar Gmail o Instagram a sus madres, y tal vez nosotros también tenemos que aprender que parte de nuestro proceso de diseño va a saber, por ejemplo, saber escribir buenos prompts para obtener una imagen en el futuro. Porque el jefe de ustedes quiere una visualización del próximo
polerón del próximo invierno en 5 minutos y ustedes tienen que hacerlo. Entonces, yo soy bastante optimista y creo que estas herramientas están para nuestro proceso de diseño, para nuestra forma de ver posibilidades y yo sí las estoy integrando a lo que intento hacer como proceso de diseño. Perfecto, me queda súper claro, me queda súper claro, sobre todo como, o sea, creo que una de las cosas que me llama la atención es cómo de repente la figura del diseñador se transforma más como en un curador de imágenes, como de todas las imágenes que te va ofreciendo la inteligencia artificial, tú vas escogiendo los caminos que te va dando esta inteligencia artificial. Ese proceso, por ejemplo, ¿lo apegáis mucho a tu mood board, a tu investigación? ¿Cómo vas decidiendo? Por ejemplo, en este caso, ¿qué te hizo decidir uno por el otro? Mira, eso es súper curioso porque acá nosotros tenemos un cierto permiso para sorprendernos, pero creo que como diseñadores también sabemos, aunque no sepamos dibujarlo o escribirlo, sabemos para dónde queremos ir. Entonces, la inteligencia artificial me puede dar distintas opciones de diseño, pero al final uno, lo que tú dices, uno aplica un criterio que puede ser tu gusto propio, o puede ser el criterio de tengo que reducir costos, o el criterio de lo más raro o lo más ajustado al proceso histórico de crear un vestido como María Antonieta, etcétera, o quiero solo los volúmenes. Entonces, de nuevo, lo que tú dices tiene completa lógica, que es al final, no sé si vamos a ser curadores, prefiero más que seamos mucho más activos en ese sentido, que nosotros sepamos escribir prompts correctamente, que sepamos el poder que tenemos de generar imágenes. Y también el desafío interesante es que podemos generar imágenes, pero también queremos vestirnos. Vestirlo en la realidad, o sea, en la virtualidad puede ser una cosa, pero si nos exigen, siempre, yo creo que lo he escuchado mucho, el papel aguanta mucho, y acá la imagen en realidad virtual, y bueno, inteligencia artificial también aguanta mucho si lo queremos llevar a la realidad. Como, sí, totalmente, pero por ejemplo, en ese aspecto en donde tú hablas de la realidad, y hablamos de la realidad digital, y hablamos de la realidad, ¿no te pasa que la discusión de la moda es que la moda termina, o sea, la moda sigue siendo una representación de la realidad? ¿Te fijas? De repente lo digital se transforma en una visión del futuro, pero en la realidad concreta, la moda es una representación de lo político, de lo económico, de lo tecnológico que está ocurriendo en nuestra vez, ¿no? Es una representación del ahora. Entonces, ¿cómo se logra un equilibrio entre la realidad que ofrece una inteligencia artificial y la realidad concreta en la cual vivimos? ¿Cómo se...? A ver, entiendo la pregunta, pero no sé si tengo la respuesta. Pero quizás es un ejercicio más de un análisis concreto. No sé cómo, no sé si a ustedes pasa lo mismo con lo que estamos escuchando acá, como nosotros sabemos que la gente algo, ¿no? O sea, sabemos lo que podemos hacer. Y es un poco también lo que pasa aquí, como cuando un diseñador parte y tiene un diseño, y tiene que escoger el textil con el cual lo va a trabajar, o las aplicaciones, o la cantidad de intervenciones que va a hacer para crear esta idea completamente nueva, pero eso se aplica a la realidad, ¿fijáis? ¿Cuál es la discusión entre la realidad que ofrece una inteligencia artificial? Es una realidad totalmente inventada a la realidad concreta con la cual nosotros vivimos y en la cual puede generar un objeto por sí solo análogo. No sé Ya, si sí, es me... que ahí me gustaría volver con ese punto que hiciste y yo creo, a ver, hay distintas formas de verlo. Hay distintas, acá estoy aplicando inteligencia artificial para obtener una imagen con respecto a que yo quiero una idea que sea probablemente producible en nuestra realidad como humanos, entonces se tiene que acercar a que tiene que tener una cintura, tiene que tener una zona de sacar, no sé, la manga, etcétera. Pero también yo podría generar imágenes que no existan y que no sean posibles de realizar en el mundo real. Eso como parte de la discusión en torno a qué obtengo como resultado de obtener imágenes, porque por eso quise poner el otro ejemplo además, porque inteligencia artificial en prendas o más allá de obtener una imagen, un proceso de diseño todavía está.
Pero también aquí me gusta mucho comparar y el concepto, el desarrollo de colecciones con el concepto, por ejemplo, de un mood board. ¿Qué es un mood board? Es colocar ideas que queremos que se base en nuestra colección o que el sentimiento que tenga nuestra colección o análisis histórico. Y a través de eso nos... ¿Sí? Fíjate que el otro día vi un mood board tuyo que colgaste en Twitter. Ya. ¿Lo voy a mostrar? Voy a revisar. Y lo encontré igual súper interesante. Me sigue igual lo ocupaste como en la plataforma de Twitter, me pareció entretenido como ver ese mood por ahí. Oye, no, a ver, acá. No lo Este. tenía en pantalla. No lo tenía en la pantalla. Es como No, es que son aparece. fotos. A ver, déjame. Espérate, Estoy déjame. poniendo, si estoy poniendo el problema, puedo cambiar la dirección de la pregunta, no hay problema. No, no, no. Es que creo. Es que puse compartir como. No la pantalla, sino solo PowerPoint. No sé si me. Déjame sacar para compartir pantalla. Y voy a abrir Twitter. Un segundo. Ah, no, no era Eva Engines. ¿Cómo se llamaba la primera, Juan Pablo? La primera aplicación que fue la que mostraste. Espérame, espérame, que tengo mucha... La primera que mostré se llamaba DressX, que era la de la, como comprar ropa virtual. Es. No, perdón, la otra, la que tiene la imagen. Ah, la aplicación que genera imágenes. Bueno, hay varias. Está Midjourney, que se utiliza con Discord. Y una que es medio famosa, pero me gusta mucho, que es DALL-E, que es lo mismo, escribir. Y yo se las puedo mandar después, para cómo se escriben y todo. Ya, Ya, genial. La voy a puedes subir al compartir. chat. La puedes compartir al chat, sería súper. Ya, sí, me comprometo a hacerlo. No, pero Acá. Sí, después, es al que final. estoy medio. Ya, compartir pantalla. Voy a sacar la acá. Ya, creo que están viendo. Sí, ahí Te están. refieres a esto, ¿no? Sí, me parece súper expresivo también cómo de esa analogía del mundo salta ahí de inmediato a la inteligencia artificial. Yo creo que eso me parece fascinante. ¿Lo ven? El tipo de mundo que ocupa Juan Pablo, como cargado de textura, de volúmenes. Ese lo encontré buenísimo. El Twitter de Juan Pablo. Sí, a ver, voy a volver al anterior. A ver, acá hay mucho de, son mood boards que yo utilizo, pero también hay mucho de la parte académica. Yo tengo que presentar y tengo que vender una idea que a los profesores les guste y ellos tienen comentarios siempre. Yo acá es un, yo creo que igual a lo que hacen ustedes, es un ejercicio de composición de emociones y de creatividad y un collage que me puede dar una cierta forma en el proceso de diseño. Y bueno, acá el concepto fue prótesis, de nuevo, como el concepto que se ha trabajado mucho en moda, el concepto de prótesis y de el concepto cyborg, pero llevado a una forma de la extensión del cuerpo. Entonces quiero trabajar mucho con las deformaciones, con qué pasa cuando muevo un cuerpo, la manga la muevo hacia otro volumen o negar ciertas partes. Yo voy a hacer una colección de mujeres, entonces qué pasa cuando niego que la mujer puede engendrar y produzco eso a la nada o a través de la ropa, o etc. Entonces ahí, pero de nuevo estoy recién empezando con esta colección, llevamos 2 semanas. Pero bueno, estos son mis mood boards que ya está, pueden ver. Y lo que Ese tú me parece decías.
Sí, es un encuentro, una Y belleza. Juan Pablo, y te vas a ver mucho en imágenes buenísimas como de archivos de la medicina de los años 50, incluso años 20, una cosa así interesante. ¿De dónde te surge esa inspiración en ese sentido? Está Uy, como bien mira. loco eso. Fíjate que me pasan dos cosas que a veces me cuestiono que avanzo un poco lento en mi investigación, pero leo mucho. Leo cosas que a veces quitan tiempo porque no me sirven para lo que estoy haciendo, pero de ahí están las palabras clave, prótesis, por ejemplo, Claro, ahí etcétera. está, claro. Leo mucho y creo que todos tenemos que leer, aunque nos falte tiempo, etcétera, porque aquí muy interesante cuando encuentras una palabra y lo segundo es como, ah, puede hacer esto y esto y esto. Valorizar eso. Claro. Y lo otro es que dedico mucho tiempo y porque yo creo que como estudiante a veces nos pasa que subestimamos un poco a los profesores y es como, ya, esta imagen la coloco acá. Pero en verdad pienso mucho la imagen a colocar, que se comunique, que la edito en Photoshop, porque esta imagen está con mucho color, la coloco en negro para que haga el punto que quiero hacer. El O sea, match, claro. claro, yo No, neces bueno. aquí trabajo con texturas, distintos papeles, y que necesito que Claro. esto, bajar la resolución, o su entonces Tienes una imagen se ve sofisticada y bonito otra y más está recién empezado. contrastada. No, súper interesante. Oye, qué Claro. bueno que nos está llevando Juan Pablo en el fondo, Nicolás y todos los que somos docentes, porque nosotros le insistimos, ¿no es cierto, Nicolás? Lean, créanos que hay que leer, y tú lo que nos estás manifestando en tu estudio fresco que tenía en Amberes, o sea, no es una cuestión del siglo pasado, estamos hablando de una realidad actual, o sea, que hay que leer, incluso como tú dices, leer cosas de que realmente uno no sabe que no son tan útiles como para el día a día. Oye, mira, tengo unas preguntas que están en el chat de YouTube, si quieres te las hago. Mira, Nico Fuentes dice, bueno, primero te manda saludos y súper respetuosamente dice, preguntas para el final, por eso que ahora, después que todo, después de toda tu exposición, te las digo. La primera, porque tiene tres, ¿eh? Se embaló el compadre, dice, la primera dice, No, está bien. diseñadores favoritos. ¿Cuáles serían tus diseñadores favoritos? Aparte de ti. No. Diseñadores favoritos. Bueno, yo tengo influencia y se nota con los diseñadores japoneses, a mí me encantan. Yo, parte de mi vida arquitectónica, antes de pasarme 100% a la moda, yo trabajé en Japón como arquitecto. Y nada, y ver el trabajo de Comte Garçon, obvio, aunque me gustaba mucho el inicio de los 2000, Comte Garçon más que ahora. Issey Miyake, Yohji Yamamoto, y a mí me encanta, y tengo la suerte, me encanta contar esto porque luché por eso, pero tengo un amigo que es comprador, él tiene una tienda y es comprador en Nueva York, entonces la última semana de la moda fue la primera vez que pude ver estos desfiles en vivo de diseñadores que admiro, porque me coló ahí como él es mi asistente, entonces pude Buenísimo. verlos y me puse a llorar, era un sueño hecho Ah, esa realidad. es. Sí. Sí. Así que esos son mis diseñadores preferidos, los japoneses. Los japoneses se llaman, nombraste a varios. Súper bien. Mira, la segunda pregunta que Nico hace, dice, ¿dónde buscas, tampoco más compleja, información sobre nuevas tendencias actuales? Es que, es que no lo hago, yo no busco sobre tendencias. Yo, si hablamos de lo que yo hago en Amberes, yo lo que quiero hacer es un punto que al final empiece en una colección. Yo no, tal vez me estoy colgando muy analizando la pregunta por letra, pero yo no analizo tendencias. Y lo otro, la parte G, que la parte de los computadores y lo que está pasando en la tecnología y las criptomonedas y los juegos y todo eso, es porque yo soy un nerd y me encanta y estoy pegado al computador todos los días y de ahí y tengo 100 páginas y 100 ventanas abiertas y así soy, o sea, pero yo no me dedico a buscar nuevas tendencias, no me especializo en eso. Buena respuesta, sí, la respuesta es tuya. Y la última pregunta que te hace Nico Fuentes es la siguiente, mira. Cuando creas una pieza, ¿qué guía tu ojo en la creación? ¿Qué guía mi ojo en la Interesante. creación? ¿Qué guía tu ojo en la creación cuando tú creas una pieza?
Que hoy las preguntas, yo venía preparado, pero Se complicaron. ¿qué guía mi ojo para la creación? A ver, creación, ¿qué tipo de creación? ¿Virtual o física? No lo sé, pero no sé, yo intento ser. Y algo que aprendí acá en Amberes, y especialmente el primer año, es ser absolutamente responsable con mis ideas y mi diseño. Por ejemplo, me acuerdo en primer año, es bastante, te engañan un poco, porque en primer año tú dibujas lo que quieras. El primer desafío es una falda. Y tú dibujas así, no, quiero que esto llegue hasta acá y el vuelo llegue hasta la cabeza. Y después te dicen, ya, vamos a seleccionar el diseño. Y ahora toca hacer la falda en la vida real. Y ahí entran todos los problemas. Y tenemos una profesora que, o sea, yo ya pasé, pero que decía, hazte responsable de tu diseño. Tú lo dibujaste y el volumen llega hasta acá. ¿Por qué está en el ombligo si llega hasta acá? ¿Por qué está más arriba? O sea, analiza tu diseño, dibujar es una cosa, ¿verdad? Y todo se puede hacer, pero hazte responsable de tu diseño. No te vayas por lo fácil, es como, no, si ya no, si tú diseñaste esto, hagámoslo, llevemos a la realidad. Pero tampoco te mientas a ti mismo, ya, si acá no se va a notar o acá es mejor, porque involucraba coser 15 horas más. Yo creo que eso es importante. No sé si responde la pregunta, pero yo, más que el ojo, yo intento serme responsable de lo que diseño. No, pero tremendo, tremendo lo que está diciendo, que en el fondo nos pasa todo esto, lo que diseñamos todo el día. O sea, uno de repente no se da cuenta, pero hace un trazo en un, no sé, pues en un software, en una tablet, y eso se va a otro compadre que de repente, una comadre que hace un 3D, y eso se va a fabricar, y chuta, ese trazo resulta que está siendo vestido, está siendo usado por una persona. Entonces, claro, lo que te dice la profesora es muy potente y es tremendamente del día a día. Así que bueno, tú ya lo estás encarnando en tu, no solo en tu día a día, sino que en tu estudio. Oye, Nicolás, de repente hay algunos estudiantes que quieran hacer algunas preguntas para Tengo una ahí en la sala. consulta. Los estudiantes que están ahí, y gracias por estar y escuchar, ¿son todos de moda? Sí. La mayoría deben ser Perfecto. de moda, deben ser del taller de Nicolás. Él te puede explicar. Hay algunos de primero y hay de segundo semestre y de sexto semestre. Perfecto. Sí, si tienen alguna pregunta, feliz. ¿Tiene alguna pregunta para la chica con Pablo? Hay una pregunta. Ahí va yo. ¿Cómo o por qué la tecnología ayuda a disminuir la brecha o diferencia entre mujer y hombre? ¿Y cómo esto podría afectar en el diseño en un futuro? ¿Me puedes como repetir la pregunta? Quien quiera que esté más cerca del micrófono, que no. Ah, no, dale tú, levántate yo el micrófono está claro. ¿Cómo o por qué la tecnología ayuda a disminuir la brecha o diferencia entre hombres y mujeres y cómo esto puede afectar en el diseño en un futuro? Ah, ok. Gracias por la pregunta. Creo eso, pero eso es un planteamiento no mío, sino que vuelvo a Donna Haraway y el manifiesto Cyborg, que es este concepto Cyborg, y que es un poco la idea que dije, pero a ver, es una idea que puede ser muy controversial, de que la tecnología, nosotros realizamos acoplamientos con la tecnología, con el celular, con el chico, con la antena acá. Así vivimos nuestro día a día. Y el hecho, y también tiene que ver un poco me voy a meter en materia feminista, pero con la teoría performática de Judith Butler, que es como que nosotros, si volvemos a ser cyborgs, somos acoplamiento de ejercicios que nos definen como hombre y mujer. Nosotros en sí no tenemos identidad, sino que reflejamos lo que la cultura dice de que cómo tiene que interactuar un hombre y cómo tiene que interactuar una mujer. Eso con la tecnología es súper curioso, porque nuestro comportamiento cuando vemos un celular no tiene género, porque el celular no tiene género. Entonces, lo que propone un poco este concepto de cyborg, que es un mundo posgenérico en que los acoplamientos son tales
que ya se reduce la diferencia entre hombres y mujeres porque nosotros estamos asociados a tecnología que no tiene estas barreras, ¿no? De límites entre hombre y mujer. Y la otra parte de la pregunta, ¿cómo beneficia? ¿Cómo afecta el diseño? ¿Cómo afecta el diseño? Bueno, la respuesta fácil podría ser que, claro, todos vamos a ser iguales, entonces no va a haber diferencias, pero la teoría un poco cyborg de Donna Haraway, en la que me baso en estas exposiciones, también es como, no tenemos límites. El límite puede ser virtual, el hombre cyborg es una mezcla entre máquina, híbrido entre máquina y humano, entre hombre y mujer, entre lo virtual y lo físico. Entonces, es un buen ejercicio saber cómo va a ser eso, no lo sé, no tengo idea. Pero en el ejercicio de llegar allá, están estas proposiciones de ropa virtual, de comprar un look virtual, de que nuestra vestimenta tenga aplicaciones. Y lo que a mí me gustaría del futuro es que todo esto tenga una responsabilidad ética y acorde al medio ambiente. Para mí eso también es importante, que no lo abarque acá, pero eso es como veo el futuro, pero más allá de cómo vamos a vestir en 100 años más, no lo sé. No, me refiero. No lo ¿Alguien sé. más? Ah, ustedes saben más que yo. O sea, sí, totalmente como, a veces un poco impredecible, creo que tiene que ver más como con las apuestas que hacemos hacia la innovación. Por ejemplo, lo que tú decías recién de cómo crear un diseño a partir de dos temas totalmente distópicos, como puede ser la arquitectura de Zaha Hadid con lo de María Antonieta, como el cruce de esos temas, es también parte como del cruce de los temas que llevamos en común, porque fijáis cómo dos temas totalmente diferentes pueden, cómo la innovación se crea cruzando dos elementos totalmente dispares, como lo de las prótesis que dices tú, que vienen a plantear, que plantean un poco como la falta de la parte del cuerpo por una parte mecánica. ¿Cachai? O la Como anexión de otra parte que no podemos definir. exactamente, como la anexión que suprime, es como, y me hace mucho sentido como con lo que decía al principio, que vivimos los sentimientos desde lo digital, creo que cada vez es más profunda la dependencia. O sea, hoy en día cuando te subía al auto, aunque la gente haga todos los días en la misma ruta, igual pone el Waze, igual pone una máquina que lo guíe como ciegamente a su destino, como un poco muy Exacto. cyborg, como un auto Tesla, ¿cachai? Que en el fondo no sabéis dónde estamos, pero sabéis directamente la relación que hay entre la aplicación y tú, y lo obedecí sin cuestionarla. Creo que también es una discusión súper interesante, como discutir a la máquina también. Y a mí me gusta mucho esta frase que está en el Manifiesto Cyborg, que es un libro que yo creo que todos deberían leer, aunque es medio difícil de leer también. Está escrito en ironía, entonces hay que poner ojo. Que dicen, las máquinas están inquietantemente vivas y nosotros aterradoramente inertes. Y que es un poco la realidad que estamos haciendo ahora, pero también nosotros somos las máquinas, que es el futuro que yo creo. Nosotros estamos con el celular, nosotros vamos a tal lugar con tal prótesis que o ocupamos el Waze, o nosotros queremos, estamos en pijama, pero queremos vernos bien en la foto de Instagram, aunque estemos en pijama, que es lo más cercano a nuestro cuerpo, pero eso da lo mismo, lo que importa es el mundo virtual, y tal vez por eso necesito comprar un vestido que cuesta $40 y que no lo tengo, pero para la foto lo voy a tener. Claro que sí, claro que sí. O sea, claramente la realidad digital, como la inteligencia artificial, te permite acceder como a mundo inexplorado o acceder a cosas que en la realidad no podría. Es interesante ese ejercicio de esa realidad paralela. ¿Cómo lo compatibilizáis con? Porque también hablamos de modelos de negocio, en un momento hablaste como un modelo de negocio, como de sacarle como. No sé si quiero decir como lucas de esto o criptomonedas de esto o simplemente ganancias. ¿Eh? Porque igual nosotros sabemos que la moda es un brazo del capital. O sea,
La moda se mueve a través de las lucas que hay, por algo las semanas de la moda se llevan a cabo en los centros más importantes en términos de movimiento de plata. Entonces, ¿cómo compatibilizamos la entrada de lo digital a un diseñador que está recién empezando? Porque claro, Prada puede hacer esto porque es un conglomerado de moda que lleva 40 años en lo físico, en lo análogo, produciendo y creando y acumulando riqueza. Y puede saltar hacia lo digital y darse el lujo de vender algo a $40 porque lleva el estilo de la marca. ¿Cómo crees tú que penetra un diseñador nuevo a este mercado? Sí, a ver, Prada tiene el presupuesto para hacer, bueno, lo que quiera, pero yo creo y me gusta siempre relacionarme con gente que tiene como hambre de hacer estas cosas y hacerla a baja escala es factible. O sea, voy a citar un ejemplo, esto se puede hacer con Blender. Blender uno lo puede aprender gracias a YouTube en un mes y uno sube. Contacta a la página a 3X. Hola, quiero vender mis prendas. Ya, mándanos tu portfolio. Listo, aceptado. Conozco gente que ha hecho eso. Entonces, y además, lo virtual está. O sea, no hay que pasar por mayores filtros como la vida real, de que tengo que hablar con este para que me haga este. Es mucho más accesible la comunicación. Entonces, entiendo que esto parezca un poco abrumante al inicio de. A los diseñadores que es como, ya, yo pretendía trabajar en tal marca y ahora me están diciendo que tengo que estudiar todo esto para el futuro. Pero, a ver, yo creo que depende de cada uno. Va a haber mercado para todo, va a haber mercado para la gente que le interese hacer esto, o para la gente que le interese trabajar en tal lugar o tener su propia marca y está todo bien, está todo, yo estoy hablando de ideas de futuro que están ocurriendo ahora. Pero de nuevo, esto es muy cercano. Yo siento que tiene que estar la curiosidad de ocupar Cloud 3D como ustedes o de otro programa para generar patrones en el computador. Y eso salva tiempo, es económico, ustedes van a destacar frente a otros currículum porque, este tipo sabe hacer patrones también en el computador. Entonces podemos colocar un estampado fácilmente y se hace más atractivo. Pero yo sí creo que parte del diseño es tener curiosidad y tener hambre de hacer cosas que ojalá no se hayan visto y hay una comunidad y lo que puedo decir es que siempre hay una comunidad que te va a acoger con respecto a esto, con respecto a otros intereses, siempre va a encontrar gente en tu par, puede costar encontrarlos, pero lo vas a encontrar. Sí, oye Juan Pablo, Genial. yo quería, en razón a eso que estoy hablando, porque aquí hemos visto como básicamente un diseño tuyo muy exploratorio, claro, obvio, muy disruptivo, tremendamente dinámico, interesante, un montón de conceptos que podríamos tal vez incluso pueden quedar así como casi repetitivos, pero tú, sin embargo, diste mucha importancia a leer y también sentí que dijiste como observar y estar como entonces pendiente de lo que está pasando en el mundo del arte. Porque claro, si tú no tienes un ojo entrenado, por así decirlo, un ojo que mira cosas todo el rato, que absorbe, ¿no es cierto? Claro, ¿de dónde tú te nutres para toda esta tremenda productividad creativa tuya? Entonces, lo que, no sé si más o menos entiendes como el concepto que quiero tocar, es decir, cómo tú esta cercanía con el arte, o sea, qué importancia le da esta cercanía con el arte para estas apuestas de relación creativa a futuro tuyo, de producción creativa tuya. Le doy la importancia que tiene, yo creo que para cualquier diseñador. O sea, al final del día nosotros estamos diseñando y aquí vienen todas las teorías de lo que es diseño y cuál es nuestro rol en el mundo. Y más la moda de que ya quiero generar esto, quiero cambiar el mundo, pero también quiero vender, también quiero generar dinero, también quiero generar riqueza para dar más trabajo, para hacerme millonario, lo que sea. Entonces, Claro. aquí yo, mi espíritu en torno a esto es que yo tampoco estoy proyectando el futuro, yo lo que estoy haciendo es, oigan, en este minuto también está pasando esto. Esto también pueden ser oportunidades de negocio. ¿Por qué no algunos de ustedes también se quieren enfocar en esto para que eso pase en Chile? Puede ser interesante, puede abrir oportunidades. ¿Qué pasa si contacto a la influencer tanto y le digo, hola, ¿por qué no me mandas cuatro fotos y yo te coloco un vestido que nunca has visto que es generado en realidad virtual? ¡Pah! Me llegan
20.000 seguidores, y esos 20.000 seguidores les vendo el vestido de ese virtual, tenía un estampado, y les vendo la chaqueta. Y mira, esto no existe, obviamente, o existe en la virtualidad, pero ¿qué pasa si ocupas esto? O sea, podemos generar un montón. Y repito, somos diseñadores, la importancia del arte para generar una idea o creatividad, un proceso, siempre la vamos a tener. Y esto no es que uno necesite una nueva mentalidad para hacerlo. Si te nace, genial. Y yo soy súper libre en eso, ¿no? Si les nace la creatividad o la curiosidad con respecto a estos temas, genial. Y si no, está bien. Pero yo sí creo que no estamos, hay gente generando dinero en torno a esto, hay gente que le interesa usar esto, que está dispuesta a invertir en esto. Y si queremos pensar un poco en vanguardia y nuevas aplicaciones para diseñadores, partiendo que los diseñadores, ¿ves? Nadie necesita más ropa, partiendo por eso, todos tenemos suficiente ropa. Hay futuro más allá de lo que creemos. Y esto espero que haya sido un poco para abrir esa ventanita. Genial. Gracias, Juan Pablo. Juan Pablo, Oye, ¿tiene una Nicolás, yo no pregunta? sé si hay alguna otra pregunta más allá del público estudiantil para ir cerrando entonces la sesión, que ha estado súper buena, súper variada en las preguntas. Yo le quería preguntar a Juan Pablo, para ir cerrando, ¿qué tal la experiencia del Royal? Intensa. A ver, con decirles de que ingresan alrededor de 70 personas en primer año y se gradúan 5 o 6 cada año. No, es horrible. Pero es. A ver, primero para mí fue muy estimulante porque primera vez que me pasaba que yo estaba con gente que, wow, a todos nos importa lo mismo, todos podemos hablar de la última colección de Balenciaga, todos podemos, hacer, como que eso por decisión propia, porque estudié arquitectura, pero tal vez no me pasó tanto como ustedes ahí que están ahí, que todos saben lo último que está ocurriendo en la moda, etc. Entonces, eso por un lado fue bastante rico. Después, la exigencia es. A ver, la Royal Academy es una escuela que, como tú bien dijiste al inicio de la introducción, nace como una escuela de arte. Y después de escuela de arte pasó a un brazo que es la moda. Entonces no se olvida de ese origen artístico y básicamente la técnica no es tan importante como si es, queremos ver cosas que nunca se hayan visto. Queremos que generen lo último. Acá no estamos generando diseñadores para que trabajen. Con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero para que trabajen cosiendo, sino que queremos como gente que lidere marcas. Entonces, por ejemplo, toda la parte del negocio de la moda no se ve acá, toda la parte de tal. Y bueno, es una escuela que, verdad, es aprender haciendo. Entonces, nadie te va a enseñar el bolsillo tanto, pero si tu diseño tiene el bolsillo tanto, te lo van a enseñar, pero de una manera de resolver tus dudas con respecto a tu diseño. Es bastante personal. Cuesta mucho hacerse el enfermo y no ir, sino porque te llaman para la casa y todos saben lo que estás haciendo, y eso se agradece mucho. Pero yo creo que eso pasa por la cantidad de gente que va dejando la escuela, que no quiere seguir, que no se la puede. Recordemos que hace 2 años en esta escuela, en la carrera de moda, una persona se suicidó. Entonces, yo creo que hay ciertas partes que son cuestionables y que no pasarían en Chile. Hablemos salud mental, carga innecesaria de trabajo, etcétera, que eso todavía no se toca acá. Pero yo creo que es el mejor lugar para intentar aplicar, te tienen que aceptar, intentar aplicar. Y si ya estudiaste algo antes, si sabes usar tu tiempo, si sabes coordinarte bien y si eres proactivo, es el mejor lugar para estar. Genial, súper bien, muy buena experiencia. Creo que con eso Y no cerramos. lo vean tan lejano, o sea, voy a decir algo súper feo, pero el valor de estar en la academia yo creo que hasta puede ser un poco más barato que estar en alguna universidad chilena. Entonces yo invito a la gente a ver más allá, si se quieren seguir especializando en moda o estudiar en otras universidades, que vean mucho más allá de lo que hay, porque puede ser mucho más cercano de lo que uno cree. Claro que sí. Excelente, Juan Pablo, grandes declaraciones. Yo creo que los estudiantes acá están, nos dejaste a todas y todos ansiosos. Hasta nosotros, yo creo que con Nico, que somos bastante mayores, nos dejaste con ansiedad creativa. Te envidiamos un poco sanamente lo que estás haciendo allá.
Mil gracias por todas las tremendas, que todavía no creo que estamos haciendo conexiones de las cosas que de los distintos ámbitos que tocaste, ¿no es cierto? De la tecnología, del cibermundo, está un poco asociado con el tema del metaverso, que es un tema que ahora está en la boca de todos, ¿no es cierto? En el pensamiento de muchos. Yo creo que hay mucho para que despertaste muchas aquí, muchas preguntas, y eso es lo más propio de la universidad, ¿no es cierto? Generar, como, ¿cómo se puede decir? Esa acción a través de las preguntas. Bien, pues entonces vamos a agradecer nuevamente a Juan Pablo Espínola, quien desde Amberes nos... ¿Qué hora es allá, Juan Pablo? Son las van a ser las 9. Las 9 de la noche. Ya, entonces Pero imagínense. se oscurece como a las 4, entonces ya sí. Ah, como las 4, pero en todo caso imagínense, estás regalando una tremenda cantidad de tiempo a nosotros desde allá. Acaba de decir que está muy exigente tu estudio. Te animamos a que sigas estudiando y creando como siempre. Y bueno, ya ver si nos juntamos el próximo año en otra alternativa parecida. Y por qué no, pues el tiempo pasa rápido. Muchas gracias, Sí, Nico. muchas gracias también a ti, Alan, a Nico, a todos quienes hicieron esto, Eric, que también que está ahí oculto, y que me escucharan, muchas gracias. Yo no suelo hacer esto, entonces estaba nervioso también, así que muchas gracias. No, Oye, espectacular, gracias. te lo agradecemos de verdad. Gracias a ti, Juan Pablo, por compartir toda tu experiencia, creo que es genial el punto de vista que estás elaborando. Creo que es muy interesante cuando se forma un diálogo en términos del trabajo que uno está haciendo, porque creo que lo que estáis creando tiene que ver con lo nuevo y como con lo que todavía no está escrito. Entonces, es una aventura súper riesgosa, pero a la vez súper enriquecedora y te felicito por eso. Y me encantó hablar Muchas gracias. contigo y hablar de tu trabajo fue demasiado enriquecedor. Muchas gracias. Me Sí, muchas siento muy gracias Juan feliz. Pablo, que estés muy bien, un gran abrazo. Chao Nico, que estén Bueno, bien. cuídense. Chao a todos, Chao. muchas gracias Eric, como Chao. siempre.